Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y comenzamos este nuevo curso 2024-2025 que está marcado de incertidumbre, de ilusión, de miedos, de peligros, de potencialidades, con la implantación de la nueva ley de FP en los primeros cursos de grado básico, grado medio y grado superior. Comenzamos este nuevo curso con este vídeo, en el que no voy a explicar normativa, sino que quiero que nos sentemos a reflexionar, y que nos sentemos a reflexionar sobre dos aspectos que considero fundamentales. Quizás son aspectos menos del día a día, pero sí que considero que son fundamentales para que la formación profesional continúe adelante. Este tipo de planteamientos más profundos creo que tenemos que hacernos. ¡Vamos allá! Concretamente voy a hablar de dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es el siguiente. Sabemos que la formación profesional está en auge, está creciendo cada vez más. Año tras año son más los alumnos que se apuntan a formación profesional, cada vez hay más alumnado en la formación profesional. La gente empieza a pensar, oye, esto ya no es como antes, que a la universidad el que valía y a la FP el que no valía. No, no. La FP, la formación profesional, es una formación de calidad, es una formación con buenas salidas laborales, que te da unas buenas perspectivas de trabajo, etcétera. La FP está de moda. Sin embargo, a mí me gustaría plantearme lo siguiente. ¿Cuánto del éxito de la formación profesional se debe a la formación profesional? ¿Y cuánto del éxito de la formación profesional se debe al fracaso del modelo universitario? Me explico. Cada vez conozco a más jóvenes que estudian formación profesional por el siguiente razonamiento, que por cierto me parece muy lógico, y yo posiblemente también lo hiciese si estuviese en su circunstancia. Y el razonamiento es el siguiente. Dicen, a ver, ¿para qué voy a estudiar 4 años de grado matándome a estudiar y luego encima tengo que estudiar 1 año más de máster, que es bastante caro? 5 años estudiando para poder llegar a tener una titulación, para luego muchas veces acabar en la cola del paro o trabajando de otra cosa, cobrando con suerte el salario mínimo. Pues para eso estudio 2 años de una formación profesional, son solo 2 años, según qué carreras voy a tener que trabajar bastante menos, y encima acabo antes, me inserto antes al mercado laboral, posiblemente con mayores perspectivas de insertarme al mercado laboral y en unas mejores condiciones, y encima con mayor facilidad. Pues oye, yo me voy a la formación profesional. Y eso muchos jóvenes lo están planteando ya así, y tiene todo el sentido del mundo. Pero claro, esto creo que a los profesores de FP nos tiene que hacer reflexionar mucho. Porque, ojo, el éxito de lo que nosotros estamos trabajando no viene derivado, o no solo viene derivado, de que nosotros estemos haciendo las cosas bien. A lo mejor las estamos haciendo como siempre, o peor. Pero parte de nuestro éxito viene derivado del fracaso, en muchos casos, del modelo universitario. Y a mí esto me preocupa porque nos estamos dando palmaditas en la espalda de lo bien que lo estamos haciendo, cuando a lo mejor no es que lo estemos haciendo tan bien, sino que el modelo alternativo ha fracasado para los jóvenes, para la sociedad y para el mercado laboral. Y esto creo que es importante porque si nos bañamos en el éxito, que no procede de nuestro propio éxito, sino del fracaso de la universidad, en muchos casos, entonces acabaremos fracasando nosotros también posiblemente, porque nos estamos apoyando en un éxito que no se corresponde con nuestro trabajo ni con nuestra manera de hacer las cosas. Así es que creo que es el primer aspecto que tenemos que plantearnos seriamente. ¿Cuánto del éxito de la FP se debe a la formación profesional y cuánto se debe a, en muchos casos, el fracaso del modelo universitario? Es el primer aspecto que creo que es importante que nos planteemos. Y el segundo aspecto, y aquí voy a entrar más en lo personal, y esto me ha venido este verano a raíz de, bueno, ya sabéis los que me habéis seguido por LinkedIn, que este verano he estado de reformas, he sido el obrero de mi casa, veis que tengo un nuevo setup, que tengo todavía que resolver el tema de luces, pero bueno, estoy esperando a que me venga un dimmer para poder regular la iluminación del fondo. En fin, estamos en pruebas porque estoy todavía terminando la reforma de mi casa. Bueno, me dijo un compañero, y creo que tiene la razón, me dijo, no te creas que porque estás haciendo de albañil, electricista, fontanero, etcétera, eres mejor. Simplemente eso, que te lo estés haciendo tú, solo significa que eres pobre. Estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, al margen de eso, voy a contaros un poco mi experiencia personal desde enero, con un poco el tema de la reforma. En un principio, en enero, fui, y luego veréis por qué lo comento y cómo lo hilo con la formación profesional. Esto no depende tanto de nosotros como quizá de los políticos, los gobiernos que pudieran escucharme, si es que alguno lo hace. Pero creo que también es un aspecto importante a plantearse. Voy a empezar con la experiencia personal y luego voy a hilarlo con la FP.
En enero comencé la reforma de mi casa, a la que me iba a mudar en septiembre, porque yo ahora estaba viviendo temporalmente en otra ciudad, por motivos laborales de mi mujer, estaba viviendo en otra ciudad de alquiler. Bien, en enero comenzamos la reforma de nuestra casa, a la que ahora volvemos, porque bueno, pues estaba ya un poco viejecita y requería una reforma bastante integral. Primero fuimos a una empresa de reformas en general, y la verdad es que la experiencia, pues, bueno, a ver, el precio era caro, pero aceptable dentro de cómo están las cosas. Pero la verdad es que cuando vi los planos de lo que yo les expliqué que quería y lo que yo quería, pues se correspondían como un higo a una manzana. Entonces dije, pues no me interesa, no me interesa porque me voy a enfadar, me va a costar un dinero bastante caro, que al final no me voy a quedar contento. Y entonces decidí hacerme yo la reforma, ¿vale? Aparte dije, pues un profe de taller, de FP de taller, que no es capaz de ponerse él a hacer la reforma, pues me inspira poca confianza y yo no quiero ser ese tipo de profesor. Me voy a lanzar a hacer la reforma. Así es que desde enero me puse a hacer la reforma. No he podido hacerlo todo, hay algunas cosas que las he tenido que contratar a algún profesional. No sé hacer escayola, el tema de fontanería donde hay que tapar luego pues me da un poco de miedo. Si es visto, sí, porque si gotea pues lo veo y lo arreglo, pero no quería hacer ningún cambio en tuberías que luego se hubiese que esconder porque no quería problemas. Entonces, lo primero es que para cambiar ciertas partes de la instalación de fontanería, llamé a una empresa de fontanería. Y me mandaron a un fontanero que me hizo una cagada tremenda. En la válvula de entrada de la casa, mis tuberías son de 3/4 de pulgada y me puso una válvula de 1/2 pulgada. Con lo que cuando encendías los grifos, la velocidad en la válvula de entrada incrementaba de una forma considerable y vibraba hasta la pared. Entonces, llamé a la casa de fontanería, les digo, oye, mira, esto no funciona. Y no me viene el fontanero. Y ya les digo, oye, ¿esto qué quiere decir? Me dicen, no, es que nosotros no tenemos fontaneros. Una casa de fontanería que no tiene fontaneros. No, vamos contratando autónomos. Y este, pues, a veces, cuando sale algo mal, pues luego no le renta y no se hace responsable. Y entonces me mandan otro fontanero que vino a arreglarme el apaño, el hombre de la gente muy simpático, pero que además pues luego no me quería cobrar porque decía que no había sido culpa mía, cuando digo no puede ser que no cobres, no es culpa mía pero tampoco es culpa tuya y encima lo estás arreglando, me quería cobrar una cantidad que no le rentaba, al final le pagué de más. Y le digo, ¿pero cómo funciona esta empresa? Y resulta que es así, dice, no tienen fontaneros. Nos contratan a autónomos que vamos haciendo faenas y según cada autónomo pues es más o menos responsable. Entonces, una empresa de fontanería que no tiene fontaneros. Va subcontratando a gente que le haga la faena, ¿no? Y es lo normal, ¿vale? Sigue la cosa, para el tema de las cocinas, pues hablo con un obrero que monta cocinas y tal y cual, lejanamente conocido incluso, y resulta, bueno, le digo lo que quiero, le doy los planos, yo ya es, ahí sí que ya me trabajé todos los planos, exactamente todo medido, exactamente lo que quiero, y me dice, vale, te miro y te hago presupuesto. Un mes después, no hay presupuesto. No me dice nada, le vuelvo a llamar, sí, sí, ya te digo algo. A los 2 meses ha desaparecido, no me descuelga ni el teléfono y me dicen, sí, es que tiene mucho trabajo en otras cosas. Pues claro, será que tenía trabajos más rentables y no me descolgaba ni el teléfono. Claro, viendo estas experiencias empiezo a hablar con más gente y me dicen, sí, es muy normal que a día de hoy en este tipo de pues, trabajos de obra te dejan a mitad, desaparecen, cosas de ese tipo son muy normales. Porque como no hay nadie que lo haga, pues van cogiendo los trabajos más rentables. Bueno, tiro paredes, me pongo a levantar paredes y tal, necesito un escayolista, yo escayola no sé hacer, llamo a un escayolista, me hace un apaño que le salía rentable, le digo, luego vuelve otro día a armarme otro apaño y no vuelve nunca, no me descuelga el teléfono, desaparece. Consigo otro escayolista, me viene, me hace un trabajo que vamos a dejarlo estar, ¿vale? Me toca reparar cosas porque, bueno, en fin. Una experiencia bastante, bastante desagradable, el tema de la fontanería, el tema de la cocina, el tema de la escayola, todo lo demás me lo voy haciendo yo, ¿vale? Excepto alguna cosa de obra que llamé a un obrero que conocía yo y la verdad es que lo hizo bien. Pero todo lo demás me lo hacía yo y bueno, pues me costaba, pero no había más problema, pero todo lo que me tenían que hacer era un problema detrás de otro. Un problema detrás de otro, gente que desaparece, que reaparece, que de repente no te terminan las cosas. Bueno, por fin encuentro un estudio de cocinas, enseño exactamente todos los planos hechos, me lo terminan, bien. Me van a montar el mármol, bueno, el mármol, la encimera, que no es de mármol, pero bueno, me van a montar la encimera y de repente no llegan. No llegan. Bueno, pues resulta que la encimera que me van a montar es de una empresa, de hecho bastante conocida, en la que los representantes han cambiado la competencia, entonces no hay manera de entrar en contacto con ellos. Y entonces me quedo 2 semanas paralizado, que casi no me quedo sin cocina para este verano. De milagro, al final, consiguen que venga el material y me monten la encimera.
Y el hombre que me monta la encimera me empieza a contar que están todas las empresas igual, que él conoce empresas en las que no hay personal, no tienen suficiente gente, necesitan ir pasando el proceso productivo de un sitio a otro todos los trabajadores, es decir, venga, todos a este proceso, todos a este proceso, porque les falta personal, que ellos están igual, que ellos necesitan gente de fabricación mecánica y no encuentran. Además, para más inri, volviendo del Congreso de Málaga, en el que en el 4 o 5 de julio, pues tuve un accidente en la autopista, me dieron por detrás en el coche, me destrozaron el coche por detrás, no nos pasó nada, iba con mi mujer y con mi hijo, no nos pasó nada a ninguno, pero el coche se quedó muy perjudicado. Bueno, pues todavía a fecha de hoy, a punto de entrar en septiembre, sigo sin el coche 2 meses después, porque falta una pieza que resulta que la casa pues ya la servirá. Es que hay rotura de stock. Entonces igual tardan 4 meses en traer la pieza y cuando traigan la pieza pues ya me arreglarán el coche. Entonces estoy con mi coche secundario que tiene 350.000 kilómetros, ha hecho distancia de la Tierra a la Luna, que tuve además un percance con él en el sentido de que se me reventó el tema del turbo y hasta que me lo arreglaron en agosto, que no es tan fácil encontrar un mecánico, pues tuve que pedir prestado otro coche porque no me podía mover. Se me rompió la sillita del coche luego cuando por fin recuperé mi coche antiguo y entonces he tenido que llevarlo al mecánico a que la cierren del coche que me habían dejado, ¿vale? Mi padre me había dejado el coche y se le quedó enganchada la sillita en el ISOFIX. Han tenido que cerrarlo, he tenido que comprar otra sillita y claro, mi mujer me decía, jolín, qué mala suerte tenemos, ¿no? Yo no creo que sea una cuestión de mala suerte. No es una cuestión de mala suerte. No se puede tener tan mala suerte. A ver, ha sido mala suerte que nos dieran por detrás en la autopista, ha sido mala suerte que luego el otro coche viejo me diera problemas, pero la conclusión a la que yo llego, problema tras problema en nivel de automoción, en nivel de encimeras, en nivel de obra, a todos los niveles he visto unos problemas productivos. En el sistema productivo español, a todos los niveles, he visto unos problemas productivos terroríficos. Es decir, yo no he sido fruto de la mala suerte, he tenido un poco de mala suerte. Y mala suerte más un sistema productivo que empieza a hacer aguas por todas partes, ¿vale? Con roturas de stock, con falta de trabajadores por todas partes, que me alucina. Me alucina porque hay un paro muy alto, pero luego hay una necesidad de trabajadores tremenda. ¿Vale? Entonces, un sistema productivo que yo veo que tiene muchísimos problemas en muchos puntos de la cadena de montaje, ¿vale? O de la cadena de producción. Muchísimos problemas. Entonces, en el momento en el que pues, se te rompe un coche, en el momento en el que algo falla, entonces empiezas a ver cómo efectivamente hay muchísimos problemas productivos. Entonces, la sensación que he tenido después de esta experiencia es que falta muchísima mano de obra, muchísima. Las cadenas productivas, los procesos productivos, tienen eslabones muy débiles que cada 2x3 se rompen y se acaba el proceso, el proceso productivo se te queda colgado. Lo he visto con proveedores, con representantes, con mensajeros. El tema de la mensajería es mejor no hablar de ello, ¿vale? Con las ventas online, la verdad es que he tenido experiencias bastante negativas. De repente tenerte que poner a hablar con un chat porque los productos que te han llegado no es lo que habías pedido, cosas de ese estilo, ¿vale? Y te pones a hablar con un bot y de inteligencia artificial que le dices, esto es una vergüenza, me parece ridículo, y su respuesta es, me encanta que te hayas puesto en contacto conmigo. O sea, pues la conclusión a la que llego es que el sistema productivo español está perjudicado, bastante perjudicado, que hay una necesidad de mano de obra tremenda. Y claro, ahora vamos a casar esto con la FP. Estamos cambiando la ley de FP para hacer una formación profesional terriblemente buena y mandar a los alumnos a un sistema productivo lleno de agujetos. La sensación que he tenido al hacer la reforma, y ojo, me la he hecho casi toda yo, es la de que es un queso gruyere. Entonces, quizá estamos empezando la casa por el tejado, quizá deberíamos de preocuparnos antes del proceso productivo en sí en España y después de la FP, o no. Quizá con una buena FP podamos resolver esos agujeros del queso gruyere, para lo cual vuelvo a lo mismo de la primera pregunta del principio. ¿Sabemos los profesores lo que tenemos que saber para preparar a los trabajadores del futuro lo suficiente como para que reparen esos agujeros? ¿Somos tan buenos los profesores de FP como para realizar ese proceso? ¿O estamos empezando la casa por el tejado? Bien, os dejo con estas reflexiones y en cuanto que la reforma me vaya dejando, voy a comenzar ya con los vídeos después de las instrucciones de inicio de curso, el vídeo de que lo tengo ya todo leído y preparado, solo tengo que grabarlo, el vídeo sobre la ley de modificación del Real Decreto 659-2023, bueno, pues eso,
Ya vamos avanzando. Si queréis, ahora supongo que la gente está muy preocupada, han contactado algunas personas conmigo por el tema de las programaciones en la nueva ley de FP. Si queréis, si tenéis interés al respecto y queréis saber cosas, preguntas, pues me escribís, me preguntáis, ¿vale? Y vamos hablando. Hasta el próximo vídeo.